Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Ortiz. Me siento muy honrada de estar esta tarde aquí con ustedes presentando el libro Cartas del Destierro, conversación sobre temas contemporáneos de Pedro Corzo y Alexis Ortiz. El día de hoy nos van a acompañar unos presentadores de lujo, Ramiro Gómez Barrueco y Guido Áñez. Pero antes de comenzar me gustaría invitar al podio a Pedro Cabrera, que va a hacer el agradecimiento a nuestros sponsors. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo quería pues formalmente darles las gracias por acompañarnos el día de hoy en nombre de la Florida Global University, de nuestro rector, el doctor José Gerardo Guarisma Jr., y en mi nombre propio como director de Educación Continua de la Universidad y director de Politics Center Academy, que además está muy honrado en colaborar, digamos, en esta presentación de este libro, y además porque Alexis específicamente nos apoya enormemente en lo que tiene que ver en el desarrollo de estos temas en el área de, sobre todo, de ciencias políticas. Esas eran las palabras que quería decirles. Quería pues agradecerles a todos y pues le doy nuevamente la palabra a la moderadora para que continúe. Muchísimas gracias. Este libro vamos a clasificarlo. Es fácil. Es un diálogo porque son dos personas hablando respetuosamente. Es epistolar porque es a través de cartas. Es constructivo porque están luchando por establecer en el mundo la libertad, la justicia, los derechos humanos. Por lo tanto, cuando definimos este libro, lo único que tenemos que decir es un diálogo epistolar constructivo sobre el destino de la humanidad. La historia demuestra que fue el diálogo el primer instrumento utilizado por el intelecto humano para obtener la verdad rumbo al progreso de la mente humana y de la sociedad. Vamos a empezar por recordar, y perdónenme que voy a ser un poco cansón en este momento, vamos a empezar por recordar que el pensamiento occidental nace con Tales de Mileto, más o menos en el año 630 antes de Cristo. Porque Tales de Mileto un día, déjame usar una palabra fina, se incomoda y dice: basta ya de que las verdades las obtengamos mediante la fantasía y el mito. De ahora en adelante nosotros vamos a obtener la verdad mediante el uso de la razón. Y entonces sus discípulos, Anaxímenes y Anaximandro, lo acompañan, lo apoyan, y surge lo que es la teoría del ser general, muy rudimentaria, que en filosofía es buscar cuál es el ser en sí, cuál es el ser que ellos pensaban que estaba en cada uno de nosotros, en todo lo que mirábamos, en todo lo que veíamos y en todo lo que vivíamos. Entonces empezaron con ideas muy primarias: no, es el agua, es el fuego, es el aire. Y entonces después vino Pitágoras y su discípulo Anaxágoras y dijeron: no, estamos hechos de números, de fórmulas matemáticas. Y después vino Demócrito y Empédocles y dijeron: no, es el átomo. Y mientras dilucidaban estas cosas rudimentarias, surge la filosofía, y no voy a cansarlo con eso, no te duermas, Pedro. Yo voy a volver. Te diste cuenta, ¿no? Sí, voy a volver al libro. Pero antes de volver al libro, para darle importancia que el libro tiene, tengo que decir que viene el duelo más grande de la filosofía, que es Parménides de Elea con Heráclito de Éfeso, que mantiene Parménides la inmovilidad del ser y Heráclito el devenir. Y surge una gran polémica, y Sócrates, al igual que ustedes, no puede más y explota. Y dice: espérense un momento, no me hablen más. No me digan más nada de metafísica, no me hablen más del ser general. Díganme qué método ustedes usaron para demostrarme
que lo que ustedes están diciendo se apega a la verdad y surge en la humanidad, sobre todo en el occidente, surge el diálogo como solución a las incógnitas que afectaban a la Grecia de aquel entonces, y surge una cosa que Sócrates crea que se llama la mayéutica, que significa el arte de parir, porque Sócrates era hijo de una partera y de un escultor, un origen humilde, y se hace preguntas sobre las preguntas, que es parte esencial en este libro, porque en este diálogo entre Pedro y Alexis, ellos se hacen preguntas, entonces el otro responde preguntándole sobre esas preguntas, y así sucesivamente, hay veces que es la pregunta repetitiva, exactamente cómo comienza la teoría del conocimiento humano que los griegos llaman gnosiología, y que no se puede separar de la metafísica, porque no tiene validez una teoría metafísica, ya sea de Kant, de Hegel, de quien sea, no está independiente, tiene que tener una teoría del conocimiento, porque ellos tienen que decir lo que es, qué garantiza el conocimiento que ellos nos están brindando. En esa situación, después viene Platón y modifica la mayéutica de Sócrates y dice, bueno, sí, mi maestro Sócrates es muy bueno, le dieron la cicuta porque por un problema religioso lo mataron, creo que tenía 70 años. Bueno, viene... No, a mí no me va a dar, tú no me vas a dar la cicuta porque yo no voy a tomar nada de lo que tú me des. Pero... Entonces, ¿qué sucede? Que crean lo que se llama la dialéctica platónica, que no es más que una tesis, una antítesis y una síntesis. Eso lo encontramos constantemente en las cartas que se hacen Alexis y Pedro. Ellos se crean tesis, se rebaten la tesis y llegan a una síntesis, porque eso es otra parte del diálogo, y esos dos diálogos son el comienzo de la teoría del conocimiento profundo del ser humano. Los diálogos son yo conozco a Pedro y a Alexis por el hecho de compartir los mismos sueños que están reflejados en el libro y que expresan el sentimiento que tenemos quienes venimos forzados a un país que nos ha acogido y que rescatan ellos, yo diría desde el mismo título, lo que mucha prensa olvida y que inclusive la institucionalidad aquí en la Florida lo olvida, porque Miami no es la capital del sol, es la capital del exilio. Porque aquí se encuentran dos de las más grandes, de los más grandes éxodos generados por el totalitarismo comunista, que desde la década del 50 del siglo pasado cambió totalmente los parámetros de lo que significa el exilio. El exilio o el destierro son figuras hasta bíblicas. Vienen desde antes de la existencia del Estado, desde antes de la existencia de las naciones, y se consideraba el peor castigo el desterrar a una persona. Era peor que la cárcel, peor que los azotes, peor que la pena de muerte, porque significaba sacarlo de sus raíces, quitarle la familia, quitarle la ciudadanía, quitarle el derecho, lo que los romanos llamaron el jus soli, quitarle el derecho de vivir en el territorio o en la tierra que lo vio nacer. Y eso no ha sido rescatado, sino hasta este libro, porque creo que el mismo título describe esa situación que es fundamental para entender lo que ha sido el exilio durante, la historia de la humanidad. Fíjense que fue, y aquí quiero, fue después de que se instaló la dictadura castrista que cambió totalmente
el concepto del exilio, porque fue un exilio éxodo, porque fue una masa gigantesca de cubanos que tuvieron que salir a América Latina, a Estados Unidos, porque no podían vivir en la dictadura que se estaba generando en Cuba. Y eso hizo que organismos internacionales, organismos de derechos humanos, puedan ligar en cierta medida el concepto de exilio con derechos humanos. Porque hasta antes del 59 no se había ligado el concepto de exilio con derechos humanos, sino que fue posterior a lo que significó la subida de Fidel Castro. Y si vemos nosotros lo que ha significado el exilio, o sea, los conceptos de exilio en la década del 70, cuando las dictaduras militares cambiaron también de concepto. Yo fui un exiliado de las dictaduras militares, tenía 20 años, cuando tuve que estar preso en mi país y salir al exilio. Y me acogió otra dictadura militar, la de Stroessner en Paraguay, pero que tenían un concepto del asilo muy amplio. Me recuerdo que me recibió el ministro de gobierno del Paraguay y me dijo: mira, lo que tienes que hacer aquí es no meterte en política interna y puedes hacer y conspirar contra el gobierno de tu país como quieras, pero no te metes en política interna. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, pero el gobierno del Paraguay o el Estado paraguayo tenía una tradición desde Artigas, que lo recibió, o sea, Artigas, el héroe uruguayo, lo recibió. El general Perón estuvo exiliado también allá. Fíjense ustedes que yo estuve exiliado ahí con Juan Lechín Oquendo, líder de la Central Obrera Boliviana, y con Carlos Valverde, líder de la Falange Socialista Boliviana. O sea, recibían a la ultraderecha, a la ultraizquierda, a todos recibían, pero con la condición de que nadie se meta en política interna paraguaya. Ese, el tema de las dictaduras militares en América Latina, sobre todo en el cono... Sería una buena idea que nosotros hiciéramos un libro con cartas, donde discutamos temas de actualidad, pero a la vez que son temas trascendentes. Cuando llegué aquí, se lo planteé a Alexis Ortiz, y Alexis Ortiz me dijo: vamos a hacer. Y empezamos a hacer este libro. Yo hubiera querido haberlo extendido más en el tiempo, pero como él siempre está apurado, me dijo: no, vamos a hacerlo en un año. E hicimos el libro recogiendo un año. Y a mí me parece que fue muy productivo, porque discutimos temas, situaciones que estaban ocurriendo en ese momento, pero también discutimos y hablamos sobre situaciones del pasado y las cosas que puedan ocurrir en el futuro. Entre las cosas que abordamos el tema revolución. Yo detesto la palabra. ¿La utilicen los Castro o no la utilicen? La detesto. Revolución, en el caso nuestro y en el caso de la mayor parte de la humanidad, los resultados a largo plazo de esas revoluciones han sido nefastos, en mi opinión. Entonces, detesto la palabra, no me dice nada, y para los cubanos en particular, que hemos convertido el ser revolucionario en un oficio, hemos pervertido todavía más la palabra, yo creo que nos ha hecho un profundo daño. Un profundo daño, y en el caso nuestro se remonta al año 1933, con la frustración de la única revolución, vamos a decir así, para mí insurrección, golpe militar también, el del 4 de septiembre de 1933, la única vez en la historia de la humanidad, que yo sepa, que estudiantes y militares sean aliados para derrocar un gobierno. No creo que haya otro precedente. Un grupo de estudiantes oportunistas, vividores, y un grupo de militares que tenían el mismo estilo y la misma clase, vividores, nos derrocaron una dictadura que ya no existía, porque ya Machado no estaba en el poder, y los cubanos se quedaron con esa impronta comprada de la revolución del 33, que fue la base y el fundamento, en mi opinión,
de la revolución del año 1958, que hundió a nuestro país, que no era la Meca, que no era una maravilla, pero era un gran país. Mira, Pedro, te voy a corregir en algo. Sí. Que me pica ya. Ah, adelante. Fidel Castro nunca hizo revolución. Jamás invocó eso. Fidel Castro dijo rescatar la Constitución de 1940 e instaurar a Carlos Prío. Pero en ese caso, no, instaurar a Carlos Prío nunca lo dijo. A que terminara, sí. Ahí está la carta donde se lo dijo. Nunca dijo restaurar a Carlos Prío. Va a terminar su periodo. Eso fue una conversación de él con Carlos Prío. Una carta cuando le pidió los 30,000 pesos para el grillaje. José, lo podemos discutir. Lo podemos discutir. Porque me picaba ya. No, no, está bien. Pero independientemente a que Fidel Castro haya o no haya hecho revolución, la realidad es que esa revolución es la que ha estado medrando todos estos años y es la que ha tergiversado nuestra realidad. Es una revolución, pero no es revolución. ¿Qué cosa es, José? La apropiación del poder por un grupo de... ¿Y qué cosa es una revolución, José? Una revolución es un movimiento social que se ejecuta en poco tiempo para instaurar... ¿Y Fidel Castro no dirigió un movimiento social, José? Pero no revolucionario, de instauración, bueno, de recuperación. José, es la calificación que tú das, no vamos a discutir eso aquí, no es el momento para discutirlo. Pero es tu calificación. No lo creo así, propiamente dicho. Por eso le digo a Manino que yo detesto la palabra revolución. Porque para mí no ha significado ningún beneficio ni ninguna oportunidad a futuro del pueblo cubano. Y creo que nosotros, esos que seguimos proclamando el término revolucionario, estamos equivocados. Somos gente de derecho, gente que creemos en la libertad, y eso no es revolución. Lo primero que hace una revolución es conculcar derechos. ¿De quiénes? De los poderosos, pero tienen derechos también. Yo hace muchísimos años, éramos unos niños, y yo leí en la revista Bohemia que hasta una prostituta puede ser violada. Porque si no quiere tener relaciones y la obligan, está siendo violada. Entonces, por lo tanto, en Cuba no se ha producido una revolución, se ha producido un desastre que es sinónimo, en mi opinión. Pero bien, vuelvo al libro, y esas son las provocaciones tuyas. O sea, son las provocaciones que tú traes constantemente. Por eso lo tengo que decir en público, Carmen me lo dijo bien claro, Pedro, no le den más oportunidad a Manino. Me lo dijo, primero se mete 4 meses sin trabajar para hacer algo, ¿eso no es verdad? Sí, de que le dijiste que tenía que presentar el libro. Más nunca trabajó. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Y estas cosas, de verdad, creo necesario que nos reunamos periódicamente en un desayuno, en un almuerzo y discutamos estos temas. Son temas provechosos en los que todos aprendemos y aclaramos ideas, aclaramos conceptos, porque vamos caminando hacia adelante, con revolución y sin revolución. Fíjense lo que les quiero decir. Yo soy periodista, como periodista y como político, mi interés es convencer a la gente. O sea, utilizar las palabras que más persuadan, que tengan más potencia convencedora, digamos así. Entonces yo... procuro no usar las palabras gratuitamente, sino seleccionarlas, sobre todo cuando escribo. Y ser conciso, porque estamos viviendo el tiempo de la concisión, entonces no hay que escribir largo. Yo, ningún artículo mío jamás pasará de 300 palabras, porque ya está estudiado que después de 300 palabras la gente comienza a no leerte. Y a mí me interesa que me lean. No me interesa que la gente diga, ¡ay, qué brillante, qué culto! No, que me lean. Porque yo no escribo para... La autocomplacencia, sino que escribo para convencer a la gente de que hay que defender la democracia y que hay que derrotar al totalitarismo. Entonces escribo para armar un relato que sea nuestro relato, porque como decía Manino, no podemos dejarnos arrebatar las palabras, y sobre todo no podemos decir, por ejemplo, que cuando nos preocupamos por los pobres, cuidado, eso es comunismo. Entonces estamos jodidos. Si empezamos a admitir que nuestra preocupación por los pobres es comunismo, porque entonces los buenos son los comunistas, los que se preocupan por los pobres. Y resulta que cuando peor le va a los pobres es cuando se implanta el comunismo. Entonces nosotros tenemos que
es decir, plantear las cosas de modo tal que no debemos caer en la trampa de regalarle al enemigo las cosas positivas por las cuales nosotros luchamos. Entonces, la palabra revolución. Aquí hay una cuestión muy importante, porque yo estudié un poco la teoría de la comunicación y de esas cosas. De la mayoría de las cosas no entiendo mucho, pero esto entiendo un poco. Y es que las palabras tienen lo que se llaman denotaciones y connotaciones. Denotación es el significado específico, el significado directo de la palabra, y connotación es lo que la palabra sugiere, es lo que la palabra es la meta, el metasignificado, lo que le llega a la gente y que uno no puede controlar. Uno puede controlar el significado de la palabra. ¿Entiendes? Lo que no puede significar es la connotación de la palabra, la sugerencia de la palabra. La palabra se libera de uno. Y eso es precisamente lo que a mí me preocupa de la palabra revolución. Cuando tú utilizas la palabra revolución en el territorio de la literatura, no hay problema. Porque tú puedes decir, Rubén Darío con el modernismo revolucionó la poesía. Los malditos franceses son los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, eso no es que eran malditos. Los malditos franceses revolucionaron la poesía con el intimismo y esa negatividad algunas veces satánica. Es decir, en la literatura, pues, los escritores latinoamericanos del boom revolucionaron la literatura con la yuxtaposición de los tiempos y el manejo ese desbordante y torrencialmente creativo de lo real maravilloso, del realismo mágico que es la literatura latinoamericana. O sea, ahí la palabra revolución no crea problemas. Cuando hablamos de la ciencia, la palabra revolución no crea problemas. El Internet que ha venido a revolucionar todo el conocimiento científico e incluso el cotidiano, entonces no hay problema. Pero cuando la utilizas en la política, entonces tienes un problema, que es que genera demasiada confusión, demasiado disturbio, demasiada polémica descontrolada. Y hoy lo vimos aquí, porque Pedro utilizó la palabra revolución y nuestro hermano Albertini le hizo una corrección. Y no es que a mí me guste acomodarme, pero los dos tenían razón. Sí, perdóname, es así. Sí. Entonces, la palabra revolución tiene el problema que cuando tú la usas, estás diciendo revolución es un cambio, como hay la definición que tú encuentras en los diccionarios de política, ¿no? La revolución es un cambio repentino para pasar de un estado de la sociedad a otro, se afecta a la economía, eso está bien. Pero es que la revolución, cuando tú le hablas a la gente ordinaria, que es la que te interesa, porque no te interesan los intelectuales fundamentalmente, los intelectuales te interesan, desde luego, y uno trata de ser intelectual y estar a la altura de los intelectuales, pero lo que te interesa es el pueblo llano, el pueblo víctima de las manipulaciones y el atropello ideológico y cultural. Cuando le llega a la gente la palabra revolución, viene la connotación, la sugerencia, lo que sugiere la palabra. ¿Qué sugiere? Muerte, destrucción, atropello, violación de los derechos humanos, todas esas calamidades que la gente ha padecido. Entonces, yo por eso es que cuando se trata de política, no utilizo como una palabra positiva, o positiva sí en el sentido del COVID, ¿no? La palabra revolución. La palabra revolución. Entonces, porque me parece que uno tiene que utilizar conceptos, palabras, que ayuden a convencer. Después de todo, el objetivo del comunicador, y yo soy periodista, es informar. Y el objetivo del político es convencer para que las cosas ocurran. Bueno, muchísimas gracias.